Buenas tardes, ni los había saludado. Hoy llegué temprano, casi. Últimamente los lunes nada más tenemos una casa. Una o dos. Hoy tuvimos una nada más. Y ahorita voy a la Aldi. Voy a hacer tacos rollizos. Ando haciendo tacos rollizos, pero no tengo verdura, no tengo crema. Y pues voy a agarrar. Voy a agarrar eso. Nada más que ya abrieron la calle. Estaban construyendo aquí en la calle y estaba cerrada. Tenía que ir a dar vuelta, pero ya la abrieron. Así es que pues le voy a dar por aquí. Así es. Así es, así es. Miren, me volví a traer otro de este de la Aldi. Está bien rico. Otro gelato. Gelato. Además fui rápido porque no tenía verdura ni crema. Y dejé al mando al señor secretario. Se quedaron unos taquitos con agüita de mandarina con limón. ¿Están buenos, Luis? Uh-huh. ¿Y el agua? Más bien. Miren, voy a hacer chicken Alfredo. Se me antojó de cuando la quinceañera de mi amiga hicieron. Pero no me tocó porque llegué tarde. Me hizo tarde y ya no alcancé. Y me quedé con ganas y pues me la voy a hacer. Le voy a poner este. Estoy dorando la pechuga de pollo. Cálmate, papi.
estoy dorando la pechuga. Ya le puse paprika, ya le puse pimienta, le puse sal. No, ahorita voy a hacer otra cosa y vas a comer. Y ahora le voy a poner esto. Se calman. Me voy a bajar porque está alto, alto, potente. Y aquí en el caldo donde cocí la pechuga para los tacos, ay, se me quedó la cuchara adentro. Aquí voy a... ¡Qué caliente! Aquí voy a cocer la pasta. Voy a poner a cocer en el caldo. Miren, ya el pollo ya está como doradito, todavía no está bien cocido, todavía le falta. Pero ya le voy a poner la salsa, que va a ser esta, de la marca Prego. Le voy a poner esta para que se acabe de cocer. En lo que se cose acá la pasta, la sopa. Se me empañó. La puse a cocer ahí en el caldito de pollo. Aquí ya le puse. Entonces ahorita la voy a tapar para que comience a hervir y se acabe de cocer el pollito. Huele rico. Y acá ya está la sopita. La voy a dejar otro ratito porque le apagué cuando estaba hirviendo. Lo voy a dejar que se concentre un poquito más. O saben que ya le voy a poner la sopa y ya nada más con la sopa lo dejo que se concentre. Ahí está. La chicken alfredo. Lista y deliciosa. Ya lo voy a apagar para que quede así como caldudita. Que no quede muy seca. Como yo ahorita ya van a ser las 9. Ya comieron, ya nomás, pues para mañana. Que mañana no salgo temprano, ya llego como a las 6. Porque luego llego tarde. A veces que llego tarde, así ya dejo la comida como ahorita que ya son las 9. Pues si quieren comer, ya la pagué. Si quieren comer, pues echan un ratito. Y si no, pues para mañana. Así ya yo llego, si llego tarde, como de lo que hay. Y pues hago de comer, así dejo descongelando algo y hago con calma y para el otro día. Así es como le hago. Y pues ya le apagué, ya me voy a echar un bañito y acostarme y esperar la tormenta porque supuestamente va a llover feo, hay alerta de tornado, granizo grande desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, me parece. Así es que ojalá y primeramente Dios y no pase a mayores, que no pase nada. Apenas tendrá como unos, ¿qué será? Va para 15 días yo creo, que pasó también como el lunes o el martes. Una tormenta fuerte, así grande y creo pasaron como 10 tornados aquí en Texas. Y sí destruyeron, así es que esperemos que no pase a mayores. Esta tormentita. Esta Nareli se me llenó de grano. ¿Sabes, mi amor? Ven, súbete. Como changuita, trépate. 1, 2, 3. Súbete para arriba, súbete. No trae ropa, pero les quiero enseñar. Miren, ¿sí ven? Cómo se llenó de granitos. Tiene muchos, muchos. No sé si fue una reacción. Miren, hasta en su carita, ¿sí ven? Aquí abajo de su... Miren, ahí todo esto le salieron granitos. También una vez que Marquito estuvo... ¡Ay, cállate, chiquiada! Yo no te piqué tu eyes. Que no te vean tu cuerpecito, así nomás.
Aviéntales un besito. ¿Qué es? ¿Quieres galletas? Sí. Híjole, ya tiré boronas. Y ya habían barrido. Ay, nada. Y yo normalmente les doy Tylenol o Motrin. Y les he estado dando como en pastillas. Entonces, como ya le había dado Tylenol muchas veces y no le paraba la base, le quitaba, pero le regresaba. A Marquito. ¿Quién está llorando? ¿Qué tiene? Yo dije, pues le voy a calar con estas de Advil, mira. Estas, miren, de Advil. Entonces se las di a Marquitos, le quitó la fiebre rápido y ya, como ya él ya había tenido 2 días seguidos que tenía fiebre, entonces ya era como el tercer día, pues yo pensé que era por la medicina, pero a lo mejor ya, pues ya se le había salido así el virus, lo que había traído. Y el último día que le dio fiebre, que le di esas pastillas, se me llenó de granitos, así, como Natalie. Y pues, yo dije, pues lo estaba cuidando, ¿verdad? Yo dije, si me dice que le escocen o algo, pues lo iba a llevar al doctor. Pero no me dijo nada, ni se rascaba ni nada. Y así quedó, yo pensé que por la fiebre que había tenido. Entonces, Natalie también el fin de semana, el jueves, empezó con fiebre, no le subí alto, pero yo pienso que se resfrió porque anduvo afuera y el jueves estuvo como a 58, creo, la temperatura, y anduvo agarrando el agua de la alberca, se anduvo mojando y el agua de la alberca todavía está bien fría. Y luego en la noche, en la tarde se durmió, ya cuando se despertó y andaba bien llorosa, y luego empezó como así, a sentirse caliente. No le subió fuerte la fiebre, pero sí le daba como se ponía calientita. Y de vez en cuando tosía. Y ella no se quiere tomar medicina, navegamos para que se la tome. Entonces le dijimos que era un dulce. Y le dimos de esta. Primero le dio a Tylenol, le estuvo dando Tylenol. Pero luego le dimos Advil también. Y pues así, al principio bien, pues se la dio Beto. Se le quitó, fuimos a una fiesta el sábado, ya como a las 8 me empezó a decir que se sentía enferma, y ya nos vinimos de la fiesta y yo le di otra pastilla porque se la había dado como a la 1 de la tarde o 12 del día y pues ya habían pasado 8 horas, entonces le di yo una de estas. Y se durmió un ratito por el camino y ya después se despertó y pues estaba bien, ya no tenía fiebre ni nada, ya no le volvió a dar fiebre ni nada, pero ya en la noche empecé a ver que se empezó a llenar de granitos, entonces pienso que a lo mejor es esta medicina que les va, ya que miré esto, entonces yo estoy pensando que es la medicina la que les está haciendo que, pienso que alergia. Ha de tener algo que les produce alergia, porque sí se llenó de granitos también ella, como salpullido. Así es que pues ya no se las voy a dar, porque pienso yo que es la medicina esa. Así es que ya no se las voy a dar. Y aquí tengo a mi changuita pelurra. Ay, esto es mi niña, muchachita. ¿Cómo te llamas? Nani. ¿Te llamas Nani? Yeah. ¿Cuántos años tienes? Nani. No, ¿cuántos años tienes? Mami. ¿Cuántos años tienes? Tres. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco, no, tienes tres. Tres. ¿Cómo se llama tu mami? Mami. ¿Cómo se llama tu papi? ¿Cómo se llama tu papi? Mami. ¿Papi? ¿Cómo se llaman tus hermanitos? Loca. ¿Cómo se llaman tus hermanitos? Dime los nombres de tus hermanitos. Dime. Loca, Natalie.
¿Cómo se llaman tus hermanitos? Ay, mi amor, tan bello. Ya, vamos a bajarte de ahí porque te vas a caer. Ay, te espantaste, es verdad. ¡Ah! Hello. Ya venimos por los guaches a la escuela. Hoy también llegué temprano. Son las 3:32. Hoy llegué a las 12, me parece. Yo no sé. Terminamos a las 10:30. Bueno, es que pasé al dólar. Ando buscando unas copas para hacer un brindis para una boda. Para un bodorrio que va a haber. Pero no encontré copas. Ay, nomás que ahora se hace un trafical aquí cuando recogen a los niños. Estoy casi hasta afuera, miren, para allá. Bueno, hay dos carros nada más detrás de mí, pero para allá está. Miren para allá cómo está. Les va a dar gusto. Se van a sorprender porque pues casi siempre llego tarde. Ayer también llegué temprano. También había una casa. Hoy era una casa, pero la señora con la que ando está enferma. Entonces solamente fuimos a hacer una casa. Pero ya tiene mucho que no los vengo a recoger yo a la escuela. Viene Beto. Es que se van a sorprender. Nani, diles hola. Diles qué están haciendo. Ay, está caliente. Ay, está 60. ¿Cómo no va a estar caliente? Oh, es que en las mañanas a veces hace. Está frío. Está la temperatura a 95, lo pueden creer, a 95. Espero que ahora sí ya no haga frío, porque de verdad que la semana pasada bajó también la temperatura. Son las 3:41 y esto no avanza. Ya Mateo ya salió, ya lo mandé para allá con Marquitos. Ay, pero no caminan. Por fin salimos. Yo aquí los traigo a mis chimos trujos. ¿Te ves? Sí. Y ya están marquitos. Miren, mi madre se me cayó. A ver, mami, quítate la de esa de la boca. Miren, se cayó y se pegó. Tenía un granito. Cierra tu boquita, mi amor. Close the mouth. Tenía un granito. El puntito que se le ve era un granito. Pero ayer corriendo se cayó y se pegó y se partió como el labio por dentro. A ver, Natalie. Se le ve hinchadita su carita, mi mae. ¿Te duele? Yeah. Se ve como hinchadito. Voy a plantar mi... ¿Qué? Voy a plantar mis de estas. Las que compré en el dólar. Estas. Las compré en el Dollar Tree. Y las voy a plantar ahí donde planté las margaritas. Pero parece que se llaman margaritas. Voy a arrancar todo eso muerto. Para plantarlas. Nani me va a ayudar. A ver, Nani. Muévete. Vamos a ponerlas aquí. Espérate. Thank you.
comer culebra. Se le ve la bolita ahí. Ay, mi muñeco. Ay, está enferma. Nats con el besito listo para dárselo, ¿no? Mi reina hermosa. Les grabé una receta de bolis de piña con coco. Piña es piña con leche de coco, crema de coco y coco rallado y leche condensada. La luna. Mira la luna. ¿Cómo se mira? Vamos a ver cómo se ve. La tía Luna. Ay, 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 ay. Ahí está. ¿Más? Es todo. Es más de mi teléfono. Ajá. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Ahí está la luna. Vamos a alejarla. Miren lo que anda haciendo Beto. Es que aquí era donde estaba la bomba, como de la mitad para allá. Era un cuadrito, tenía unos como cemento, pero nada más le pusieron el cemento, no le pusieron nada, como una base para que no se sumiera. Y pues la bomba es pesada. Es esta es el filtro, pues, esta. O pues sí, ¿verdad? La bomba es esta chiquita. El filtro es el que pesa, ese es el viejo y ese es el nuevo que puso Beto. Pues es pesado, se fue sumiendo. Y luego pues a veces que le tira el agua. Esta es la bomba. Esa es la bomba. Y se le tiene que estar como tirando el agua. Entonces cuando se tira el agua pues se queda encharcada ahí. Se quedaba como ya se estaba sumiendo. Por eso le quitó la piedra que tenía. Y le hizo a esa base, le puso piedra. Le apachurró. La apachurraste, ¿verdad? La aplanaste. Le puso piedra y le va a poner varilla también. Y aquí está mezclando el cemento. Ese es el cemento. ¿Ya viene listo, no? Con piedritas. Sí. Ya viene listo nada más para mezclarse con agua. Y es lo que anda haciendo. Por eso la alberca todo. No se ha filtrado el agua. Porque necesita instalar eso primero. Miren toda la basura que tiene. Eso se la vamos a sacar con el sedacito, ¿verdad? Toda esa basura se la vamos a... La que está abajo se la vas a sacar con el sedacito. ¡Cuánto chocho! Miren, esos creo son moyotes. La verdad no sé qué son. Esos, miren.
Hay, pero muchos, miren. Y Narali les tiene un miedo. Y luego ayer, ay, enfócate. Y luego ayer, andaban muchos y teníamos la puerta abierta de la cocina y se metieron. Y Narali me estaba diciendo que estaba uno en la cortina. Dice, Chucho, Chucho. Pero había dos y ella nomás estaba mirando uno. Y luego uno se le aventó y se le metió a su pelo y se espantó. Y ahí estuvo todo el rato sentada en la silla nomás cuidando que no se metiera un chocho. Me la dejó traumada el pinche chocho. ¿Cuántos hay, Beto? Creo que es el primer año que yo miro esos chochos aquí. Así de muchos. ¿Verdad? Está el agua así porque cuando cayó nieve, que se puso bien frío, la bomba se tronó. Ahí les va. Todo eso son las plantitas que crecen ahí, pero son las secas. Ya lleva muchos retoños, entonces ¿le vas a pasar la máquina, Beto? ¿O una mala vamos a arrancar? A las plantitas esas. La máquina, les pasa la máquina y como quiera vuelven a retoñar. Pero ya pues se limpia ahí. Y me estoy comiendo un boli. Les hice una receta. Es de piña con coco. Piña, una lata. Se ocupa una lata de piña con todo y el juguito. A una lata de leche condensada. Pero yo nomás le puse la mitad. Y una lata de crema de coco. De leche de coco, pero la que está concentrada. Y coquito rallado. Eso blanquito que se le ve es coco rallado. Y pues lo puedes hacer en vasitos o en bolsitas. Yo como tengo bolsitas de bolis, pues hice bolis. Pero está bien rico. No está, ¿verdad que no está dulce? Está dulce, pero no empalagoso, ¿verdad? Si a ustedes les gusta más dulce, pues entonces le ponen la lata completa. Miren, me compré estas dos plantitas en la Sprouts. Las tenían en especial a 2 por 8 dólares y su precio era de 20 dólares. Bueno, estas 20, esa la verdad no sé si también 20, pero esta 20 dólares. Y las tenían así porque el frío que pasó, el último frío que pasó, las como que las quemó. Yo creo que las han de haber tenido afuera y las quemó el frío. Por eso las pusieron a 4 dólares y me traje dos. Esta me encanta, una de las casas que limpiamos tiene. Y esta nada más la quemó poquito esta y esta de aquí y esta. Esta no, eso todo no está quemado, solamente son estas. Y ya le van saliendo retoñitos, miren. Ya le van saliendo retoñitos, entonces espero que... Pienso que sí se va a recuperar la plantita. Y esta también ya le van saliendo, miren, ya le van saliendo. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a rabonear todo esto, todo lo seco. Se lo voy a cortar ahorita con unas tijeras y nada más le voy a dejar el centro. Y pues la voy a estar manteniendo. Miren, esta también se me había secado. La secó más bien el frío, porque la tenía ahí como al entrar de la puerta. Yo pienso que como quiera le caló el frío, pero ya sí se está recuperando. Ese lo enterré ahorita ahí, estaba aquí con más ramitas secas y se las arranqué y pues se le cortó. Pero se miraba como que va... Estos agarran, pienso yo que agarran fácil, entonces lo puse ahí, lo enterré ahí a ver si volvió a salir. Pero ya se está recuperando. Miren, esta ya como va de bonita. Esta todo se secó, todo esto se secó. Pero miren qué bonito retoño lleva. Y la maceta, como está muy grande, lo que voy a hacer es que la voy a pasar a esta. A esta. Y para que esté más chiquita. Nomás ahorita la voy a lavar porque está sucia. Ya le corté, miren, nomás le dejé eso para que empiece a retoñar de ahí. La saqué un ratito al sol. Las voy a regar para que tengan agüita. Esta se me había secado esta.
Esta se había secado. He hecho unas flores como rositas. Pero ya, miren, ya lleva un retoño. Ajá, uno. Una varita, retoño. Esta voy a regar. Y esta. Esta ahorita, ya que la pase a esta. Pero voy a regar esta. Y para que les dé un ratito el sol. Para que se soleen un ratito. Con esta plantita ya tengo... Miren, está seca de aquí. Ya tengo como unos 4 años, yo creo, con ella. Como unos 4. Y echa, así echa sus florecitas, se le secan y le vuelven a salir. Ahí trae una, mira, ese rojito va a ser una flor. Ya lleva una. Se seca, mira, eso se secó, ya está seco. Pero vuelven a salir. Mis plantitas, les puse ajos aquí. Unos ajos que empezaron a salir, pero no salieron. Pero ahí va, ahí están mis plantitas. Ahorita voy a pasar esta. Y esa, tengo un bejuco también allá. El bejuco, ya tengo con él como unos 7, 8 años. Desde que agarramos la casa. Beto, ¿cuántos años tenemos en esta casa? ¿Cuántos años tenemos aquí? 7, ¿verdad? ¿O vamos? En agosto vamos a tener 7 años aquí. Entonces es el tiempo que va a tener el bejuco que tengo allá adentro conmigo. Porque desde que agarramos la casa lo compré. O estas, Beto le cortó las ramas al magnolia que plantamos allá afuera. Ya tenemos, ya cumplió un año, ¿verdad? En noviembre que lo plantamos, el arbolito. Fue el día del cumpleaños de tu papi, fue en noviembre, ¿verdad? Cuando lo plantamos. Tiene un año ya. Y las pusimos aquí a ver si enraizan, a ver si les sale raíz para plantarlas también. Para plantarlas. Le voy a poner esta maceta acá para que no se lo vaya a tirar el aire. Así. Ahí en la tienda como que le echaron mucha agua. Miren, tiene mucha. También es entonces para que se les escurra poquito. Y les dé solecito. Buenas tardes. Miren, me salió un grano. Natalie, ahorita anda de... Mira a mí, no me toques. Ya la cambié como 3, 4 veces y no quiere. Le pongo algo y no quiere y se lo quita. Y luego me lleva otra ropa, se la pongo y luego al ratito ya anda otra vez sin ropa. Y ahorita aquí hizo una de manga larga con short. Esa la escogió, ¿verdad? Uh-huh. Y yo ya le había puesto un vestido. Y esto tiene bien feo como su labio por dentro, todavía se le ve hinchadito, así por fuera. Pero aquí por dentro como que se pegó en el diente y se cortó y pues lo tiene bien feo. Miren, voy a hacer el pollo en el horno. Desde anoche lo dejé marinando con el chile. El chile lo preparé como de birria, así con se le muelen casi todos los condimentos. Yo ya tengo un video de cómo hacer birria de res. Y es el mismo chile que usé para enchilar el pollo. Y le puse papa, zanahoria, calabacita y champiñones. Y cebolla. Y estoy calentando el horno a 400. Y lo voy a poner por 40 minutos. Y lo voy a estar chequeando. Primero lo voy a tapar con papel de aluminio. Y lo voy a estar chequeando. Miren, ya lo saqué. Me fui a la tienda. Y lo dejé prendido. Por eso ya está, no está caliente, pero como que se quería rostizar, ¿verdad? Pero huele bien rico. Que esté bueno, quién sabe. Todavía no lo probamos, pero de olor huele bien, ¿verdad que sí? Uh-huh. Entonces vamos a comer. Bueno, yo ya voy a comer. Le puse salsita verde. Les fuimos a agarrar unos burritos a estos niños del pollo loco. Y yo y Beto estamos comiendo eso. ¿Está bueno? ¿Te gustó? Uh-huh. ¿Tiene buen sabor? Sí.
buen sazón. No, no quedó seco. Lo tuve que destapar, por eso se tostó poquito el cuerito y eso, porque le tuve que quitar el papel de aluminio. Tardó mucho para cocerse. Le tuve que subir primero se lo había puesto a 440 minutos, pero lo tuve que subir después a 500, ¿verdad? Y antes de subirle a 500, le volví a poner en 450, creo, y otros 40 minutos. Y luego le agregué, creo, 15 minutos más le agregué. Y nada. Ya lo último, cuando ya paró y todavía no se cocía, pues lo destapé. Le quité el papel de aluminio que le había puesto encima. Y le subí a 535 minutos. Y ya, así quedó. También no se desbarataron las verduras. Unas, como las que estaban arriba, sí están como tostaditas, pero no saben a quemado, ¿verdad que no? Nada, no sabe a quemado, nomás están como tostaditas. Pero está bien rico. Miren, fue una tienda. Hay una tienda que de cosas que regresan de Amazon. De cosas que regresan de Amazon. Y los jueves dan todo a $2. Me encontré estas, que son para amarrar como las bolsas así de chips, de lo que, así de lo que le sobre, sabrita, lo que sea, son para cerrarlas, mira. También me encontré mi molde, el molde de corazón para las fresas que hago con chocolate. ¡Papi! Porque el que tengo yo ya se me está rompiendo. $2. Me encontré un case para mi celular. Protector para los celulares, para las pantallas de los celulares, también $2. Ay, esto me encantó. Son como limpiadores para la cocina, los baños, la oficina, autos, garajes, camping, o para lavarlas, mira. Se pueden meter también al dishwasher o al microwave por de 1 a 2 minutos. Yo creo para desinfectarlas. Mami, ¿qué, mi amor? ¿Qué son esas plantas? Plantitas que planté. Mira, son, trae 6. Están bien duras, pero me imagino que ya que se mojan se hacen blanditas. Trae 6. Trae más 6. También me costaron $2. Estas son unas luces de LT, no sé qué. ¿Esto es lo que yo agarré? ¿Ah? Agarré esta, trae 2, acá está la otra. Y se ocupa 4 baterías, se cuelga. Y con el control tú le puedes escoger la luz, qué color y todo eso. Y ya que están prendidas, giran. Ya que están prendidas, se ve así, como acá, como un círculo de luz. Y también $2. También compré que son moldes para hacer empanaditas, mini empanadas. Miren. No. Nomás que no sé cómo funciona esto. No sé, pero trae 2 moldecitos, también $2. Y esto fue lo que más me encantó. Déjense los armo. Miren, es para poner las K-Pops o paletas, así, es para ponerlo. Más que pues lo tengo que apretar bien porque trae tornillos y no tengo un desarmador a la mano. Pero eso no es, es lo que más me gustó. Y también $2. Voy a hacer una salsa verde como si fuera de aguacate con calabacita. Vamos a asar estos bistecs que ahí compré. Este bistec con hueso. Están como gruesecitos, no están tan delgaditos, miren. Los vamos a asar en la parrilla. Aquí hay frijolitos cocidos, los voy a guisar. Y voy a hacer la salsa. Ajá. Mucho.
Ahí está, le eché el aceitito que sobró, pero como se, así se quemó poquito, se quemó el aceite, no las cosas. Pero ahorita lo voy a moler. Y ando bien mala de mis anginas, las traigo bien, bien alteradas. Hasta me duele acá, mire, todo esto. Si me toco, me duele. Se me alteraron bien feo, ya tengo 3 días. Sí, ahorita voy a, también, yo creo que les vamos a hacer unas hamburguesas. Voy rapidito al Dona, que estos niños se les antojaron hamburguesas y hot dogs, pero no tengo pan. Y carne para la hamburguesa, nada más había dos pedacitos. Voy a ver si hay carne aquí en el Dollar, en el General Dollar. Y si no, pues nada más les voy a agarrar para los hot dogs. Porque pues no, para ir al Sam's o a la Walmart, ahorita no, no me siento bien. Ando, de verdad que ando tan mal. Traigo mis anginas, pero bien alteradas. Ya las vamos a poner. Allá están las dos. Las dos hamburguesas nada más que hay. No encontré carne en el Dollar. Narali, te vas a ir al agua. Párate de ahí. Hazte para allá, papita caliente. Wow. Dile a Luz que traiga las salchichas. Si va a alcanzar a llegar. Huele bonito. ¿Huele bonito? Nos cayó la noche. Sí se hicieron así como chalupas, como quiera. Oh, no, esa quedó bien extendidita. Esta sí se hizo como chalupita. Voltéle el huesito. Oh, se alzó. Okay. Oh, papi, those chips look so good. Pregúntale a Luisito si quiere tomate. Ya me puse. ¿No? El agua está para ponerlas aquí mismo, ¿no? Sí. Ya está. ¿Quién? Ya está. Lo que me voy a comer. Acá abajo están los frijolitos. Así, te lo así, no los guisé. De verdad que me siento bien mal. Y no. No puedo comer ni tortilla porque me lastima.